Estas imágenes reflejan el temor de los comerciantes de Pasto a asonadas, a saqueos y pedreas que se han venido registrando por parte de manifestantes, en su mayoría mototaxistas, quienes salieron a las calles de la capital de Nariño a generar caos. De acuerdo al reporte oficial de las autoridades locales, algunos conductores de este tipo de vehículos habrían provocado saqueos en negocios del centro de la ciudad. Por su parte, los comerciantes de la plaza de mercado, que fueron obligados a cerrar sus negocios, también se sumaron a la protesta callejera de este martes. Sí, que el presidente nos tiene muy abandonados porque él negó el paro, que no había ningún paro agrícola, y nos tiene abandonados. Estamos muy decepcionados con él. Presidente, vuelta, que nosotros los campesinos fue los que lo apoyamos para que él, y la culpa la tiene el doctor Uribe, porque el Uribe dijo que le votaran a él, al doctor Santos, si no él no fuera presidente, y le quedó grande Colombia. Las pérdidas económicas para los distintos sectores comerciales de la ciudad son cuantiosas, en especial en la plaza de mercado, porque no tienen productos para ofrecer. El mercado de los dos puentes está afectado porque ya hay desabastecimiento total. Los consumos que teníamos nosotros ya se consumieron. Estamos apoyando a la gente campesina, porque los campesinos ya no pueden llegar con sus productos. Que el gobierno sea consciente y tome medidas sobre esto, porque el gobierno nos está matando de hambre. Por su parte, los estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad de Nariño expresaron así su respaldo al paro agropecuario. Somos artistas, como artistas tenemos que reflejar lo que somos. Estamos apoyando al paro agrario porque nuestros campesinos están sufriendo demasiado. La leche la han bajado más o menos el 60%, solamente para favorecer a las personas ricas de este país. Y las personas de nuestros campesinos están sufriendo ahora, están aguantando hambre. Por eso estamos en este paro y estamos apoyándolo. ¿Cómo lo apoyamos? Con lo que somos, artistas. Nos apoyamos con eso, con la música. Tras estas manifestaciones en las calles de Pasto, la alcaldía emitió resoluciones a través de las cuales se suspenden las clases en el municipio hasta nueva orden, y se restringió además la movilidad de motocicletas desde las 3 de la tarde de este martes 27 de agosto hasta que las condiciones de seguridad en la capital de Nariño garanticen la normalidad en el uso de este tipo de vehículos.